Edgar Berti, quien tenía solo 4 años, despertó debido a un pequeño ruido poco después de medianoche. No fue más fuerte que una pequeña rama quebrándose, pero fue suficiente como para sacarlo del cálido descanso que experimentaba. Se cubrió con la colcha y antes de que pudiera regresar al mundo de los sueños logró escuchar un murmuro. No, era algo más que un murmuro. Era un rugido, y venía desde su armario. El monstruo había despertado. La penumbra de su cuarto desaparecía en su armario donde reinaba la oscuridad. Estaba en cuatro patas, acechando, esperando el momento oportuno, con su cabeza escondida entre sus huesudos hombros. Y sus ojos, iguales a minas de esmeralda, lo siguieron mientras se erguía con los vellos de la nuca erizados. Edgar escondió su cara entre sus manos y gritó tan fuerte como pudo. Una exclamación se escuchó en otro cuarto. Sus padres se levantaban apresuradamente. «Te dije que no debía ver esa película», le dijo Diana a Roger mientras entraban en la habitación de Edgar. Prendieron la luz y se acercaron. «¿Qué pasa, Eddie?», le preguntó Roger mientras lo rodeaba con un brazo y se tallaba los ojos con el otro. El pequeño levantó la cabeza y miró el armario una vez más. Aquella criatura amorfa había escapado al ver la luz artificial de la bombilla, y en su lugar se encontraba una montaña de ropa sucia. El monstruo. Lo vi en mi armario. Diana se acercó para abrazarlo y secarle las lágrimas. 5 minutos después, cuando las cosas se calmaron, Roger fue al armario y le mostró su ropa, tratando de explicarle qué fue eso lo que realmente vio. «No, papá», intentó gritar, pero no quería contradecirlo. «No fue eso lo que vi, fue un monstruo, quería comerme, quería matarme». Roger emparejó la puerta y abrazó a su hijo, lo que más quería en el mundo. Su madre besó su frente y antes de apagar la luz le dijo suavemente: «No existen los monstruos, cariño». «Deberías decirle al que vive entre mi ropa», pensó mientras la luz se extinguió y la bruma le recordaba el miedo que sentía. En una repisa un ejército de animales de felpa lo cuidaban, lo miraban con unos ojos amables que le decían: «Tranquilo, duérmete, te cuidaremos». Y pudo haberse dormido, pero el viento no dejaba de soplar, haciendo rugir el tejado y provocando que las ramas de un árbol cercano golpearan su ventana. Sin embargo, solo tenía 4 años, su mente se relajó y poco a poco empezaba a sumergirse en el sueño, donde ningún monstruo podía lastimarlo. Pero entonces un chillido se aseguró de que no se pusiera a salvo. Este ruido no venía de afuera, en donde el aire soplaba fuertemente. Era la puerta del armario abriéndose. «No te creyeron, ¿verdad? Nunca les creen a los niños». Una nube cubrió la luna que se asomaba por su ventana, todo se oscureció. Ahora Eddie estaba en el reino del monstruo. Le sonreía, no necesitaba luz para saber que le estaba sonriendo hipócritamente. Sus ojos color esmeralda brillaban, estaba agazapado en el mismo lugar. «Dime algo, Eddie. Yo te gusto, porque tú me gustas. De hecho, te deseo más que nada. Hoy me conformaré con verte, con olerte y disfrutar tu silueta, pero mañana estaré más cerca y más cerca. Cada noche daré un paso hacia adelante hasta que finalmente te atrape. Entonces te comeré, degustaré tu tierna carne y luego te mataré. Tus padres no llegarán a tiempo. Ni siquiera podrán reconocerte cuando termine de jugar con tu cuerpo sin vida». Se cubrió con las cobijas intentando callar esa horrible imitación de voz que podía confundirse con el gruñido de un perro. Para su sorpresa funcionó y no despertó hasta que Diana lo buscó para ir al preescolar. Desayunó huevos revueltos y un vaso de leche. Roger y Diana debían trabajar, y aunque la mayoría de veces ellos mismos lo llevaban al preescolar, cuando no podían, Alex, su primer hijo, lo llevaba con una sonrisa. Alex siempre había querido a su hermanito y el sentimiento era mutuo, aunque no eran realmente hermanos. Algunos años atrás, el matrimonio no podía tener hijos.
Así que tras mucho meditarlo, decidieron adoptar, y en una visita a un centro de adopción, vieron a un niño de 11 años que les robó el corazón. Tenía el cabello negro y los ojos cafés. Pero, como si el destino les estuviera jugando una mala broma, 3 meses después de que Alex se integró a su nueva familia, Diana quedó encinta. Claro que adoraban a Alex, pero su cariño no podría compararse nunca con el que sentían hacia Edgar. Bien, Eddie, papá pasará por ti en la tarde. Te veré en la casa. Pórtate bien. Le sonrió y se despidió agitando la mano mientras entraba en el edificio. La primera hora estuvo coloreando, después continuaron con la lección del abecedario, y al llegar la hora del almuerzo se juntó con Peter Newman, su mejor amigo. Le contó que escuchó ruidos en su armario y aquel gruñido que lo amenazó. No sabía si se burlaría, pero necesitaba decírselo a alguien que no pensara que era un niño asustadizo. Claro que omitió la parte donde sus padres fueron a consolarlo. «¿Pero qué bebé eres?», dijo una voz atrás de ellos. Alan Poole estaba parado con las manos en los bolsillos. Era un niño criado con todos los privilegios y muy poco carácter. A los 4 años ya demostraba que sería un completo inútil. «No te metas, Alan», dijo Peter irritado. «¿Ok? ¿Llamarán a sus mamis para que les cambien el pañal?». Normalmente todos lo ignoraban, pero Eddie no estaba de humor como para soportarlo. Sin controlar su propio cuerpo, se abalanzó contra el pequeño engreído y comenzó a lanzar golpes tan fuertes como pudo. Muchas veces había visto gente pelear en la televisión, así que los imitó, cerraba su mano en un puño y lo dirigía así a la cara de su víctima. Asestó en su nariz en más de una ocasión, y al sentir el líquido vital golpeó más fuerte. Desde la perspectiva de Alan, los ojos de Eddie estaban llenos de odio, y por un momento, apenas una fracción de segundo, sus ojos cafés mostraron un destello verde. En ese mismo instante su casa estaba relativamente vacía, atrapada por un silencio enloquecedor que era débilmente interrumpido por un silbido en su habitación con olor a carroña. Algo ahí se estaba riendo. Cuando Roger pasó por su hijo recibió una advertencia y una suspensión de un día, ya que hasta ese momento su conducta había sido perfecta. Aún sabiendo que se merecía una palmada, Roger no pudo hacerlo, decidió darle un simple castigo. Pero la reprimenda era simplemente quedarse en su habitación. Alex pasó a verlo en la noche, encontró que todos sus peluches estaban puestos contra la puerta de su armario. «¿Por qué bajaste al ejército afelpado?». Ellos me cuidan en la noche», le contestó mientras terminaba de colorear un dibujo y lo miraba. «¿Por qué tienes tierra en la cara?». «Oh, conseguí trabajo en una constructora de medio tiempo, pero eso no importa, papá me dijo lo que pasó, ¿estás bien?». «Sí», dijo secamente. «Deberías irte, estoy castigado». Alex se fue y cuando llegó la hora de dormir no tuvo miedo, pues sus muñecos de felpa lo cuidaban. La siguiente noche también fue muy tranquila, y cuando regresó al preescolar se llevó una sorpresa. Ni su amigo Peter, ni Alan habían ido a clases. Eso lo asustó, no tenía sentido estar asustado a plena luz del día, pero lo estaba. Todo el día tuvo una sensación extraña, como si alguien lo estuviese vigilando, y aunque intentó ignorarlo no lo consiguió. Al llegar a casa pasó el menor tiempo posible en su cuarto, sus muñecos lo protegían, pero también tenían un límite. Cuando terminó la cena sabía que era lo que seguía. Un baño, un beso, y después la oscuridad de su cuarto. No quería ir a dormir, pero lo haría, sería valiente y lo afrontaría. En cuanto su madre se dio la vuelta para lavar los platos tomó lo más cercano a un arma para él. Un cuchillo de mantequilla. «Es de plata», pensó, «y a los monstruos no les gusta la plata». 2 horas después estaba recostado en su cuarto mientras Roger lo cubría con la colcha. «Descansa, campeón. Y recuerda, sé valiente», fueron las últimas palabras que escuchó. La bruma envolvió su cuerpo, esa noche no habría paz, pues podía escuchar al monstruo respirar. Los minutos se convirtieron rápidamente en horas. Si se quedaba dormido la cosa de su armario saltaría los muñecos y lo atraparía más rápido.
Sus párpados pesaban, ardían, exigían descanso, un sueño tranquilo como en las noches anteriores. Eran las 11:45. «¿Tiene miedo?», se susurró intentando calmarse. «Mi ejército acelpado lo asusta, y el cuchillo de mantequilla bajo mi almohada lo mantiene a raya». Pasaron unos minutos, probablemente había exagerado, si no se atrevió a salir las noches pasadas tampoco lo haría esa vez. Cerró los ojos, estaba bien. Todo estaría... «Vamos, Eddie». Chilló una voz muy animadamente. «Esta vez nos llevaremos bien», dijo alguien más. Reconoció las voces, las escuchaba 5 días de la semana. Eran Alan y Peter, y estaban en el armario con el monstruo. «Él me visitó la noche en que peleamos», dijo Alan, «y fue conmigo la noche en que faltaste a la escuela. Pensó que así no te sentirías solo». Su voz estaba inundada por felicidad, pero había algo, muy en lo profundo, que sufría. Sufría por la felicidad, o quizás era feliz por el sufrimiento. «¿Qué esperas? Sí, vamos, no te arrepentirás. Date prisa, todos estamos impacientes. Es increíble, te encantará». Se cubrió con la colcha, pero ya no funcionó. Seguía escuchando las incitaciones, esas palabras llenas de euforia que prometían una dolorosa y excitante muerte. Un gruñido lleno de odio comenzó a salir de los pulmones de la bestia, o lo que sea que esa cosa usaba para respirar. Se acercaría, pero antes de eso se divertiría con él. Pudo escuchar el sonido de sus muñecos al romperse, la tela desgarrándose, el relleno saliendo. Eso le haría a él, no había duda. «No, no, no, no». Tomó el cuchillo de mantequilla y saltó de la cama. Estuvo a punto de tropezar con la cobija, pero recuperó el equilibrio y corrió hacia su armario con los ojos cerrados conteniendo las lágrimas. No podría matar al monstruo, ya que ningún monstruo puede morir, pero podría atraparlo. Clavó el cuchillo en la pequeña cerradura de la puerta y giró. Era un armario, no se necesitaba una llave real para cerrar la puerta. Escuchó un clic y supo que lo consiguió. Miró sus pies, las lágrimas le nublaban la vista, pero pudo ver sus peluches destrozados, habían muerto protegiéndolo, y eso lo puso triste. Dejó caer el cubierto y regresó a su cama. «Padre nuestro», pensó mientras se cubría y se percataba del sudor en su espalda y escroto. «Tú que estás en el cielo, protégenos». No sabía rezar, pero por conocimientos generales sabía esas frases, las necesitaba para tranquilizarse. «Y por favor, aléjanos del mal». «Gracias». Esa voz, ese maldito gemido volvió a sonar, pero no vino del armario, ahora estaba más cerca, mucho más de lo que nunca había estado, justo debajo de su cama. Por favor ya basta, por favor detente». «Esto nunca terminará, Eddie. Hace mucho tiempo que te deseo, y ahora me hiciste el favor de cerrar la maldita puerta. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Que cuando una se cierra, otra se abre». Algo tocó su pierna, esa cosa lo acariciaba lentamente. Me va a matar y no podré hacer nada». Los resortes del colchón chillaron al sentir el peso de la criatura subiendo encima del niño. Y por primera vez, en medio de todo el horror y la incertidumbre, logró ver su verdadera forma. Su cabeza era ovalada, parecida a un cráneo humano gris, con 2 cuencas que revelaban el destello verde, tenía enormes dientes parecidos a navajas, no sonreía, simplemente no podía mover su rostro a una posición diferente. El resto de su cuerpo se envolvía en una piel negra cubierta de escamas que se pegaba al hueso, como si no tuviera carne, solamente huesos. No tenía piernas, su torso terminaba en carne a tirones. Y finalmente estaban sus brazos, tan negros como el resto de su cuerpo, terminaban en 3 garras que podían acariciar, como lo habían hecho con su pierna, o podían desgarrar, como estaban por hacerlo. «Oh, por Dios». «No existe Dios, Eddie. Tampoco existe el diablo. Pero existo yo. Ahora tranquilízate. Te comeré, desgarraré tu ser y podremos estar juntos por el resto de la eternidad». Relajó su cuerpo y abandonó la esperanza.
La cosa mordió el cuello con sus repugnantes dientes y sujetó la cabeza para controlar las convulsiones. Saboreó la sangre, hundió sus garras en su pequeño pecho. Sus ojos inhumanos se desorbitaban por la excitación, había esperado mucho, demasiado, y al fin lo obtuvo. Cuando sació su hambre y sed de sangre, el cuerpo de Eddie permanecía inerte, goteando fluidos, con los ojos abiertos y rojos por las últimas lágrimas que derramó. El monstruo acercó su cabeza al cuerpo y, solo para profanarlo del orgullo con el que murió, le susurró con su aliento carroñero: «Ahora eres mío, pequeño. Por favor, no te preocupes. Pronto tendré más amigos. Ellos te harán compañía. Esto nunca terminará».